No podemos poner a la hija del patrón en peligro. Así que quiero bien pilas, ¿ok? ¡Mierda plana! Chingada madre, ¿cuántas veces les he dicho que odio el maldito humo del cigarro? ¡Maldita sea! ¿Qué fue eso? ¡Creo que fue un pedazo! ¡Chingada madre! ¡Subí bien con esa pinche morra! Lo ven, muchachos, no perdió ningún hombre. Tenía razón, ese mentado diablo es muy bueno en su trabajo. Por lo que veo, lo admiran mucho. Que no se le olvide, Nieblas, de qué lado está. Y a ti es que no se te olvide. ¿Quién es tu superior? ¿Los fotografías a todos? Afirmativo. También tomé video de todo el operativo. Vámonos para el cuartel. Al teniente coronel le va a interesar mucho esta información. 10-4, señor. ¿Qué manos tan más suaves tienes, mi vida? ¿Lo ves, mi amor? ¿Qué pasó tanto tiempo en el spa? ¿A poco no vale la pena? Definitivamente, chiquita. Espérame un segundo. Sí, bueno. Eres un idiota, Condor. Me aseguraste que todo iba a salir bien. Ya no puedo confiar en nadie. ¿Qué te importa? Es más, déjame en paz. Está bien, amor, pero relájate. Lárgate. Como quieras. ¿Cómo cree que haya tomado la noticia don Servando? No lo sé, pero si el jefe se puso furioso, ahora imagínate don Servando. Maldita sea, y todo por el idiota de Chayo. ¿Ya está lista la camioneta? Sí, señor, todo listo. Don Servando, ¿ya sabe la noticia? Así es, y no lo tomó nada bien, ¿eh? Lo bueno que el patrón no se encuentra en México, si no, ya no hubiera dado cuello. Que les quede bien claro una cosa, cabrones. Si él quisiera, ya no tuviéramos cabeza. Él no necesita estar aquí para quitarnos la vida. Así es. Por algo es el señor. Vámonos. Necesitamos recaudar información. Ya dijo, viejón. Cierro. No se preocupe, señor. El diablo traerá a su hija sana y salva, ya lo verá. Lo sé, 50. Lo sé.
Mi niña, mi amor. ¿Dónde estás, ese niño? Tus muchachos me salvaron. Bueno, señor, yo creo que lo mejor es que los dejemos solos. Creo que tienen mucho de qué hablar. ¿Lo tienen? Afirmativo, señor. ¿Y no quieres saber de quién se trata? ¿Quién es? Mi hermano, señor. Mi hermano fue el que secuestró a su hija. ¿Dónde lo tienen? Los muchachos se lo llevaron a la bodega. Está bien. Vais a la bodega. Enseguida los alcanzo. Con permiso. ¿Qué piensas hacer, papá? No sé, mi amor. No lo sé. Lo bueno es que estás aquí, chiquita. Señor, los agentes que mandaron de Centro México ya están aquí. Háganlos pasar. ¿Qué tal, señores? ¿Qué me traen? Fotografías y video del operativo, señor. Todo estuvo muy bien planeado. Y al parecer, como siempre, ese mentado diablo no perdió ninguno de sus hombres. Espero que ahora sí tengamos el rostro de ese mentado diablo. Negativo, señor. Al revisar las fotografías nos percatamos de que en una se usa pasamontañas y las otras las tomamos de espalda. ¿Negativo, Nieblas? ¿A qué cree usted que estemos jugando? Digo, pongo en riesgo mucho en esta operación y estos son los resultados que me dan. Lo sentimos mucho, teniente. Todo fue muy rápido y preciso. Pues yo lo voy a sentir aún más. ¿Qué le voy a informar a mis superiores? Quedé con el alcalde que le iba a ayudar. Va a estar muy, muy decepcionado con el desempeño que tenemos. Lo siento mucho, teniente. Sé que le fallamos. Está bien. Estas cosas suelen pasar. Solo espero que no se les haga costumbre. ¿Y qué prosigue, señor? Bueno, los compañeros agarraron un cargamento. Parece ser que hay un detenido, hay que interrogarlo. Pero para eso usted se pinta solito, mi teniente. Como sea. Quiero que estén ustedes ahí. Parece ser que el muy imbécil trabaja para el diablo. Quiso charolear a los militares. Imagínense cómo le fue. Pobre diablo. Ya sé. Bueno, hay que ir a hablar con ese muchachito. Vayan, yo los alcanzo ahorita. Bien. Muy bien, señor. Maldita sea. Todo iba tan perfecto. ¿Por qué no la mandé a eliminar? Me mandó usted llamar, señor. Así es. Tengo problemas con los Barajas. Y las cosas no andan muy bien que digamos allá por Tijuana. ¿Usted dirá? ¿Qué quiere que hagamos? Por lo pronto, hay que ir a ver unos tipos que me están ofreciendo 25 kilos de coca. Enseguida preparo el comando, señor. No. No se trata de eso. Vamos a ir nada más los tres. No quiero levantar sospechas. Muy bien. Ya sabe que conmigo basta y sobra. Lo sé. Por eso estás conmigo. Es bueno saberlo, don Servando. Muchas gracias. ¿Tienes miedo, cabrón? ¿Estás asustado? ¿Eh? De esta, ni tu hermanito te salva, cabrón. Tranquilo, viejo. Recuerda que las armas solo se sacan si las vas a usar. ¿Y quién te dijo que no le iba a disparar? Señor, le juro que no le íbamos a hacer nada a su hija. ¿Quién ordenó el secuestro? No puedo hablar.
Me van a matar. Me lo advirtieron. ¿Quién ordenó el secuestro, cabrón? Servando. Servando fue el que ordenó el secuestro. Él fue el que ordenó el levantón. Todo así, fue que abandonada la plaza. Oye, ¿no te lo sabías, cabrón? Eso es todo lo que quería saber, chamaco. Por favor, carnal, no me mates. Recuerda que soy tu único hermano. Por favor, carnal. Mata a su hermano por lealtad. Nunca puede fallar. ¿Y tú? Tú me la has demostrado. Si maté a mi hermano, imagínate lo que te puedo hacer a ti si sigues compitiendo conmigo. Que te quede claro, aquí yo soy el teniente. Ya lo veremos por cuánto tiempo. Muchachos, tiren el cuerpo de mi hermano. De todo el mundo lo vea. Que le sirva de ejemplo a todos los secuestradores. No voy. ¿Qué te pasa, carnal? Te noto muy distraído. Y no es para menos. Ese desgraciado de Servando nos está quitando el territorio poco a poco. Y tiene razón. Y se está quedando con alguna de las rutas más seguras. Y al parecer con alguno de nuestros clientes. Debemos de hacer algo, carnal. Pues no es fácil acercarse a él. Además tiene el apoyo del rey. Sí, ya lo sé. Ese maldito traidor. No sé a cuál le tengo más coraje. Si a Servando o a él. Hoy me dieron el pitazo, man. No creo que sea real. ¿De qué estás hablando, carnal? Que unos tipos andan vendiendo varios kilos de coca. Y al parecer, Servando y su gente ya se entrevistaron con ellos hoy en la tarde. ¿Y por qué no me lo habías informado? Esa puede ser nuestra oportunidad, imbécil. Pues no pensé que fuera real. ¿Y qué tal si sí? Prepáralo, muchacho. Le echaremos a perder el negocito a ese desgraciado. Como tú digas, carnal. Así de fácil. Hola, muchacho. ¿Cómo estás? Bien, señorita. Solo un poco fatigado. He escuchado que te apodan el diablo, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? Jorge. Jorge Torres. Bonito nombre. ¿Y por qué el apodo del diablo? No lo sé, señorita. Mis enemigos así me llamaron.
¿Sabes una cosa? Tenía 15 años sin venir a México. Y el primer día que llego, me secuestra. ¿Sabes cómo me siento? Pues me imagino que muy mal. Te equivocas. Me siento muy halagada porque tú me salvaste. Gracias. ¿Y eres casado? No. En este negocio es mejor no tener familia. Pues el diablo necesita una hembra, ¿o no? Susana, déjame hablar con él. Sí, papá. Como digas. Mira, diablo. Mi hija es lo que más quiero en este mundo. Y sería capaz de pasar por encima de todo aquel que me le quiera hacer daño. Así es que lo mejor será que pongas tus ojos en otro lado. Sí me entiendes, ¿verdad? Claro que lo entiendo, señor. Lo siento por lo de tu hermano. Pero como te dije, por mi princesa, soy capaz de todo. No se preocupe, señor. Mi carnal la regó. Y tuvo lo que se merecía. Pues muy bien. Ahora ve y prepara a los muchachos, porque les tengo un jale. ¡Muévete! Enterado, señor. Qué poco aguantas, cabrón. Agua. Agua. Por favor. Agua. Agáchate y tómala. A ver, muchachito, en el reporte de los militares se dice que quisiste charolear a los efectivos con el cuentecito ese de que trabajas para Jorge Torres. ¿Es verdad eso? Efectivamente, teniente. Trabajo para Jorge Torres, el famoso diablo. La mercancía que me quitaron pertenece a don Gerardo. Y como ven, todos ustedes están metidos en un gran pedo, cabrones. Ya escucharon a este imbécil, que estamos metidos en un gran pedo. Lo que pasa es que tú no sabes, que ya te cargó la chingada. Mira, cabrón, si colaboras, yo puedo interceder por ti, para que pases menos años en la sombra. ¿Así? Pues te equivocaste de hombre, oficial. Los que trabajamos para el diablo nunca cantamos, nunca. Y eso es algo que nos caracteriza. Lo que tú no sabes es de que yo estoy especializado para hacer que hablen cabrones que se dicen ser como tú, cabrón. ¿Qué? ¿Ya cambiaste de opinión? Podrás hacerme lo que quieras, oficial, pero jamás voy a hablar
Estoy entrenado para eso y más. Pagamos plaza. ¿Qué les pasa? Políticos, policías, militares reciben su cuota mes a mes. Policías corruptos, hijos de mierda. Tapia. Calmado, pareja. Negativo. Veo en la mirada de esta sabandija que no va a decir nada. ¡Denle! Ay, cómo. Ya estuvo, Nieblas. Órdenes. Son órdenes. Vámonos. Ya no hay nada que ver aquí. Bueno, yo me quedo aquí para desaparecer el cuerpo. En fin, otro muertito más de los narcos. Pues como te iba diciendo, chiquitita, yo conozco al diablo. Es mi super amigo. ¿En serio? Pues no lo puedo creer. ¿Y es verdad que es bien malo? Pues con los que se la deben. Porque conmigo es para todo dar. Es más, quiere que trabaje para él. Ay, papi, ahorita no me lo presentas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si también se dañaron? ¿Qué rollo, compa Chivo? ¿Podemos hablar? Solo será unos minutos. ¿Qué es lo que quieren? No quiero problemas. Tranquilo, no lo tendrás si no contestas una sencilla pregunta. ¿De qué se trata? Llévate la chamaca. ¿Qué sabes tú sobre un rescate que hace unas horas aventó el diablo? Yo no sé nada, se lo juro. No sé por qué no le creo, patrón. Y yo tampoco. A mí que me quiere ver la cara. Lo único que sé es que el diablo se llevó al Chayo y no se la perdonaron. Pero el Chayo es la única familia del diablo. No creo que le haga nada. Pues se equivoca, porque dejaron el cuerpo colgado en un puente y le dieron el tiro de gracia. Eso es todo lo que sabes. También se dice que don Gerardo le dio luz verde al diablo para acabar con la célula de don Servando de esta ciudad. Maldita sea, ahora debemos estar más trucha que nunca. Tranquilo, Raúl. Recuerda que también estamos fuertes. ¿Qué más sabes, muchacho? Es todo lo que se comenta. Muy bien. Ahora lárgate y deja de estar mangareando, cabrón. Con su permiso, señor. ¿Ahora qué vamos a hacer, señor? No lo sé. Esperar instrucciones de Servando. Pide una cubeta. Necesito una cerveza. Sí, jefe. Carguen bien sus armas. No sabemos qué quiera el señor. ¿Cuáles fueron las órdenes del viejón? No lo sé. Solo me dijo que los reuniera todos aquí. ¿O no será que otro de tus hermanos se la deba? Mira, cabrón, si vuelves a decir una pendejada como esa, te juro que te voy a cortar el pinche cuello. ¿O yo te la corto a ti? Eso ya lo veremos. Otra vez peleando. ¡Ya estuvo, carajo! Y como saben, la gente de Servando fue la que levantó a mi hija. Aquí el diablo ya tiene conocimiento de 4 de sus tenientes que operan en mi plaza. Y le encomienda
es acabar con toda esa basura. ¿Alguna pregunta? Muy bien, señor. Cumpliremos su encomienda como usted manda. ¿Por dónde quiere que comencemos? Eso se los dejo a ustedes. ¡Estamos! Bueno, pues yo creo que esta tarde será larga. Vámonos. ¿Qué tal te la estás pasando, princesita? Pojálense por unos tragos, ¿no, mi amor? ¿Ves? Viejón, está re bueno el ambiente aquí, hombre. Se la rifó, la verdad. Fue buena idea verlo cerrar para nosotros solos, ¿no? Haciendo. ¡Hey, manguera! ¡Puro cartel del infierno, cabrones! ¿Está bueno el ambiente, no, mi amor? Sí, mi gordo, tenía mucho que no me sacaba. Ya sabes, primero es el jale, después los placeres, ¿o no, mi compa? Claro que sí, mi sapo. Ya sabe que esta es su casa. Gracias, ya sabe que está al 100 con la raza del cóndor. 10-5 con ese viejón. Dígale que le mando mis saludos. Uy, ya digo, salud. Salud. ¿Quiénes son esos cabrones? Qué chulada de armas, carnal. Esta es la que más me gustó. Afirma. Acaban de llegar del otro lado, fíjate. Tengo bastantes de esas. Usted pídame las que quiera, yo se las pongo donde quiera. Las que tengas. Ah, cabrón, estás hablando de muchas armas, ¿eh? Yo te voy a decir dónde y cuándo. Ya está, no se hable más. Así mero. Chayo debe haber cantado todo. A don Servando no le va a gustar nada esta noticia. ¿Y qué piensa hacer, señor? No lo sé. Lo primero será poner al tanto de todo al señor. Después él indicará lo que sigue. ¡En la madre! ¡Ya valió madre, plebe! ¡Tenías que aventarles la granada, cabrón! ¡Si se las aviento, explotamos con ellos! ¡Vámonos! Veo que no se les quita esa estúpida rivalidad. Felina, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de hacer un encargo que me mandó don Gerardo. Él mismo me mandó a darles una vuelta. Pues como ves, aquí tenemos todo controlado. Sí, cómo no. Ese que se les escapó fue el cóndor. Mira, 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 no digas estupideces, ¿ok? A mí no se me escapó. Este idiota lo dejó escapar. Tú sabes que yo nunca fallo. Eso sí, me consta. Vámonos, porque el gobierno viene para acá. Vámonos. Carnal, me siento bien nervioso. Tranquilo, hermano. El compa que me dio este contacto me dijo que es un señorón. Yo te he puesto a pensar que nos pueden tumbar esta cochinada. No, no lo creo. Es más, mira, ahí vienen.
Revísalos bien, plebe. Está limpio, señor. Más les vale que no hagan ninguna estupidez, porque los vamos a coser a tiros aquí mismo. Nosotros solo queremos hacer negocios. Pinches vatos aprovechados. ¿Por qué no le damos piso una vez, carnal? No. Aquí con el R lo puede venadear. No, en este momento no me conviene. Yo pensé que habría más acción y no dos tacuaches sin armas. Yo creo que esta era la oportunidad para bajar a Cervando. Nunca lo agarraremos con tan poca gente. Tranquilo, hermano. Yo sé lo que hago. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Solo mirar. Solo mirar. Leves, espero que esto no sea nada más una pérdida de tiempo. Comprendan que mi tiempo vale oro. Es un gusto conocerlo, señorón. Sí, como sea. Al grano, ¿qué traen? 25 kilos de coca y de la buena, señor. ¿De dónde la sacaron? Nos mudamos a una casa nueva y en el sótano estaba la merca clavada. ¿Y qué tal está la mercancía? Usted mismo pruébela, señor. Se ve de buena calidad. Les ofrezco $50,000 por todo. Es muy poco, señor. Unos compas me dijeron que por lo menos le podía sacar $200,000. El señor ya les hizo una oferta. ¿La toman o la dejan? No haremos trato con usted, señor. Lo buscaremos por otra parte. Muchas gracias por su tiempo. ¡Idiotas! Rey, llévate la merca. Es más, llévate todo el pinche carro. ¡Vámonos, plebes! Maldita sea, nos pelamos de puro milagro. Nosotros tuvimos suerte. ¿Qué vamos a hacer, señor? Ya nos mataron a toda la gente. No sé cómo le voy a explicar esto a don Servando. Increíble, en un par de horas terminaron con todas las células. Creo que ahora sí estamos en apuros. No digas idioteces. Es más, déjenme solo. Necesito pensar en cómo le voy a decir esto a lo que pasó a don Servando. Como usted diga, viejón. Y suerte. Suerte, idiotas. Así que se les escapó, es más importante. A mí no se me fugó, señor. Pero el talibán sí. Usted bien sabe que yo no fallo. La camioneta iba muy cerca. Si le hubiera aventado la granada, hasta nosotros hubiéramos muerto. Mi padre siempre decía que los cobardes no van a la guerra. Fíjate que yo pienso... ¿qué hombre prevenido vale por dos? Bueno, ya estuvo de eso. De todos modos, al cóndor lo quiero muerto. Bajando ese cabrón, sacamos de circulación a Servando. Afirmativo, señor. De hecho, él es su único enlace en esta plaza. Este diablo sí que trabaja en forma rápida, ¿eh? Afirmativo. Todos los muertos pertenecían a la célula del cóndor. Y extraoficial, pero se dice que también el cóndor tuvo un enfrentamiento, solo que se logró escapar. ¿Saben una cosa? No sé a quién quiera agarrar, si a Santibáñez o al diablo. Creo que nos deberíamos enfocar en el diablo, ya que él es el que trae todo este movimiento en las calles. Tapia tiene razón, señor. Aunque no será nada fácil, porque toda la gente que lo rodea le es muy leal. Sí, es cierto. Por ejemplo, ese imbécil que interrogamos prefirió que le friera el cerebro antes que hablara. Será mejor seguir con el trabajo de inteligencia. No sé, busquemos punteros, infiltremos gente en su círculo. Sí, creo que tienes razón. ¿Y sabes qué? Me estás dando una buena idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Escúchala primero, te va a gustar. Qué día tan estresante, ¿no?
Te ves muy estresado. Señorita, su padre está en la casa. ¿Y eso qué tiene? Solo quería recompensarte por haberme salvado la vida. No tiene por qué hacerlo. Su padre me paga por eso. Te ves súper sexy con pechera. Me encantan los hombres como tú. Gracias, señorita. Dejemos las formalidades. Dime, Susana, ¿estamos? ¿Estamos, Susana? Me gustas, y mucho. No lo olvides. Buenas noches, chiquitito. Ten mucho cuidado. Recuerda que don Gerardo te podría arrancar la cabeza si pones los ojos en su hija. Tranquila. Yo sé lo que hago. Tal vez deberías de poner tus ojos en otro lado. ¿A qué te refieres con eso? No sé. Mira bien a tu alrededor. Te podrías llevar una gran sorpresa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes? Ahora sí nos rayamos. Esto vale mucho dinero, ¿eh? Creo que sí. Además, tengo los clientes para ese tipo de mercancía. Me alegra escuchar eso. Mañana los Barajas van a recibir una mercancía de unos chicanos. ¿Crees que debamos decirle esto al jefe? Yo pienso que sí. Acuérdate que el jefe quiere sacar de camino a esos cabrones. Tienes razón. Además, ocupamos un poco de acción. Desgraciada. Muy pronto voy a buscar la manera de vengarme de todas las humillaciones que me has hecho pasar. ¿Y qué piensas hacerme? Todavía no sé. Ya tengo mi título. Creo que sería buena idea ir a buscar trabajo. Mira, mija, no me gustaría que anduvieras por la calle. Recuerda lo que te pasó. Deja que mis muchachos empiecen a limpiar la zona y después saldrás a donde quieras. Pero papá, ¿qué voy a hacer encerrada en la casa todo el día? Mija, solo serán unas cuantas semanas. Y después podrás hacer lo que quieras. ¿De acuerdo? Estamos, papá. Qué bueno que llegaste, diablo. Prepara a los muchachos, porque vamos a ir a entrevistarnos con mi compadre. Muy bien, señor. Ah. Y de quiero que Dex salga cuidando la casa. Susana se va a quedar sola. Y no quiero que le pase nada. ¿Qué es cuánto, señor? ¿Todo bien, hija? Sí, sí, papá. Todo bien. ¿Se siente bien, señor? ¿Eh? Que si se siente bien, señor. Lo vemos muy nervioso. Y no es para menos. Ya no tarda en llamar a don Servando. ¿Usted cree que ya está enterado de que nos mataron toda la gente? Qué pregunta tan estúpida. Estoy seguro de eso. Ya ven, muchachos, se los dije. Bueno. Cóndor, ¿qué está pasando? ¿De qué, señor? ¿Cómo que de qué? Acabo de enterarme que mataron a todos los grupos que tú controlabas. Eres un estúpido. Era de esperarse, señor. Gerardo le dio luz verde al diablo. A mí también me quisieron tumbar, pero me salvé gracias a la blindada. Si sabías de esos ataques, ¿por qué no pusiste en alerta a la gente? Sé que hice mal, señor. Pero no se me ocurrió en el momento. El diablo se movilizó muy rápido, patrón. Imbécil. Te doy una semana para que elimines a ese maldito del diablo. De lo contrario, viajaré yo a México. Y te mataré con mis propias manos. ¿Me escuchaste? Bueno. Colgó. ¿Todo bien, señor?
No, no, nada está bien. Recluten gente. Vamos a necesitarlas. Nosotros nos encargamos, patrón. Ahora lárguense. Padre. Diablo, ¿quién es ese canijo? Ah, es el padrino de Susana. ¿Susana? ¿Quién era la señorita Susana? Así es, y verás que después será la novia del diablo. Lo siento por él, porque don Gerardo es capaz de decapitarlo si se mete con su hija. Mira, lobo, te voy a decir una cosa. Yo conozco mi lugar. Y es tiempo de que todos ustedes también conozcan el suyo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que solo somos tus escoltas? Mira, aquí todos somos escoltas. Lo que yo creo es que ustedes no pueden superar que don Gerardo me puso al frente del comando. Eso es cosa que me vale madre, compa. Sí, como sea. Mejor pongan atención. Ah, ¿y lo de su contacto? Sí. Me parece perfecto. Solo que le quiero preguntar una cosa, compadre. Sí, dígame. ¿Es de su entera confianza? Sí, compadre. Le doy mi palabra. Muy bien. Pues entonces fije una cita con ese contacto. Sí. Que haré negocio con él. Sí. Pero a usted, ahí lo quiero presente. Pues sí, compadre, como usted diga, así se hará. Bueno, pues me retiro, compadre, porque no quiero toparme con el gobierno. Pues que le vaya muy bien, compadre, y salúdeme mucho a mi ahijada. De su parte, compadrito. Me dicen la felina. ¿Por qué la pregunta? Nomás, simple curiosidad. Ni creas que no me di cuenta que me miraste anoche con el diablo, ¿eh? No sé de qué me hablas. Claro, tú no viste nada. Sí, cómo no. Yo nomás digo una cosa. Ese hombre me gusta y odio la competencia. ¿Me entiendes? No te confundas. El diablo es un hombre de acción. Y dudo mucho que le gusten las niñas pupis. Tú no sabes qué tipo de acción puedo causarle yo a ese macho. Mira, muchachita pendeja, a mí me vales madre que seas la hija del patrón. Solo te voy a advertir una cosa. No juegues con fuego, ¿estamos? Como digas, asalariada. Asalariada no, pendeja. Se dice chingona. Muy bien, buen trabajo. Perfecto. En eso quedamos entonces. Estamos en contacto. Es un hecho, estamos dentro. ¿Está usted seguro de la operación, teniente? Tenga en mente que estamos arriesgando mucho, señor. Sí, lo sé, pero bien vale la pena el premio, ¿no? Eso sí, no se lo discuto. Pero de todos modos, debemos de tomar todas las medidas necesarias. Eso téngalo por seguro, nada va a salir mal. Esperemos que así sea, teniente. Pero bueno, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué prosigue, Medina? Prosigue absolutamente hacer nada. Lo que es más, les invito a una cerveza. Vamos a un bar. Esa voz nos agrada, teniente. Está bien, ¿no? Pues bueno, señores, que se divierten. Yo prefiero quedarme en la oficina. Tengo mucho trabajo que hacer.
No sabes lo que te pido. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo tardan esos compas? Tranquilo, no quiero presiones en este trato. Tú bien sabes que son nuestros mejores compradores y debemos de tratarlos bien. Pues sí, pero a mí no me gusta esperar, mi compa. Solo serán unos minutos ese, ya lo verás. ¿Ves? Ahí vienen ya. Vaya, por fin. ¿Qué hay, mi compa? Llegan tarde, caballeros. Recuerden que en este negocio la puntualidad es primero. Sí, pero recuerda que nosotros somos los de la feria. Eso ya lo sabemos. Lo importante es que ya están aquí. Vamos a hacer negocio, pues. Ahí están esos malditos perros. Usted no más diga, señor. Tranquilo. Deja ver qué es lo que pasa. Les trajimos su encargo. ¿Quieren revisar la mercancía? No hace falta, amigo. Confiamos en ustedes. En esta maleta está todo el dinero. ¿Quieren contarlo? Ustedes confiaron en nuestra palabra. Nosotros también lo haremos. Le añadí un par de miles más porque me llevaré el carrito. Ese no era el trato. Rey, es ahora o nunca. Que les quede claro que mi cartel no tiene piedad de nadie, cabrones. Los barajas escapan, señor. ¡Alto al fuego! Llévate la mercancía. Nos veo en la casa. Sí, señor. ¿Qué es lo que quieres, Gerardo? Sabes que estas roleras son peligrosas. Nos pueden ver juntos y es algo que a mí no me conviene. Solo te voy a quitar unos cuantos minutos. Es todo, al grano. No sabe la lata que fue perder a mis escoltas. Quiero información. ¿De qué tipo? Mira, Rebeca, de buena fuente sé que los de inteligencia andan detrás de mí. ¿Cómo está eso? Gerardo, el gobierno entero te busca. Hasta han ofrecido 15 millones de pesos por ti. El gobierno. Por favor. El gobierno hace promesas que no cumple. El mes pasado tuve una comida con el gobernador y prometió no meterse conmigo. Y ahora resulta que los de inteligencia andan haciendo preguntas. ¿Cómo está eso? No lo sé. Además, tus hombres se volaron la barda. Ayer, ¿cuántas ejecuciones hubo? Y no me digas que no tienes nada que ver en esto. Eso ni cómo negarlo, señora. Nuestra firma está por todas partes. Así es, procuradora. Pero despreocúpese. Solo fueron unos estorbos. Nada de cuidado. Ya lo ves.
Ya mis hombres hablaron por mí. Gerardo, tienes que controlar todas estas ejecuciones. El gobierno entero los busca. Hasta los comparan con terroristas. Esto no puede seguir así. Mira, Rebeca, tú y yo tenemos un trato. Y quiero que lo cumplas. O de lo contrario, pues vete despidiendo a tu familia. Mira, Gerardo, no te confundas. Recuerda, yo te di las alas y a la hora que quieras te las puedo bajar. Eso lo quiero ver. Y una cosa sí te voy a decir. Las ejecuciones se acabarán hasta que saques toda la basura de Servando de mi plaza. Y si no, pues ve comprando más bolsitas negras para que te lleves a tus pinches muertos. ¿Qué es lo que quieres? Habla claro. Que saques a los de inteligencia de mi plaza. Eso es lo que quiero. Recuerda que esa gente fue enviada directamente de Los Pinos. Ni yo misma los conozco. Te repito, veré qué puedo hacer. Ya lo ves. Hablando se entiende la gente. No te prometo nada. Ahora llévame a mi carro. Enseguida, señora. Pero nomás no se enoje. Estas pastillas son para el dolor. Por lo menos cada 2 días hay que limpiarle la herida. Muy bien, doctor. Pero mi hermano estará bien, ¿verdad? Claro que sí. Por suerte la bala solamente atravesó y no dañó ningún órgano vital. Muchas gracias, doctor. Uno de mis hombres lo llevará a su clínica. Muy bien, señor. Muy amable. Muchas gracias. Recuerde que si surge alguna complicación con la herida o tiene alguna duda con el medicamento, ya tiene mi número. Así que no duden en llamar. Muchas gracias, doctor. Señor, permiso. Pásele. Juro que nos vamos a vengar de Servando. ¡Lo juro! No sabes lo que te perdiste. No sabes el relax que me aventé. Me imagino. Señor, tenemos una situación aquí. ¿Qué pasa, Nieblas? Al parecer, la procuradora Rebeca Álvarez lo quiere mirar en su oficina el lunes muy temprano. ¿La procuradora? Ni siquiera conozco a esa señora, ¿qué querrá? No lo sé, señor, pero se dice que está bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. Ah, caray. No sé si tengo que tomar mis precauciones. Así parece. Yadira, concértame una cita con la procuradora, por favor. Claro que sí, señor. Adelante, adelante, 02. ¡Órale, cabrón! ¡Camina, cabrón! ¿No entiendes? ¡Camina! ¡Levántate, cabrón! ¡Que te levantes! ¡Levántate, cabrón! ¡Levántate! ¡Dale! Ya era hora, muchachos. Discúlpela, pero este canijo no es tan fácil de encontrar. Muy bien. Tráiganselo, vamos a darle un chapuzón. ¿Qué pasa, señor? ¿Ayer platicamos o no? Así es, mi chivo. Pero como tú sabrás, el diablo acabó con toda mi gente. Eso es lo que se comenta en las calles. Quiero información. Algo grande. Ya le dije todo lo que sé. ¡Comienza, cabrón! Ah, no vas a hablar, cabrón. Está bien, está bien. Hoy don Gerardo se entrevistó con la procuradora.
Vaya, vaya. Eso sí que es una buena noticia. ¿Estás seguro de eso? Seguro, señor. Ahora lárgate. Si te necesito, yo te mandaré a buscar. Gracias, gracias, señor. ¿Quién es? Soy yo, señorita. El diablo. Su padre la quiere ver en el jardín. Enseguida bajo. Muy bien. Con su permiso. Oye. ¿Me puedes hacer un favor? Es que uno de mis cajones se atoró y... No lo puedo abrir. Está bien, señorita. Voy a entrar. Esto no puede ser. Tu padre me lo advirtió. Mi padre no se dará cuenta. Sí, pero de todos modos. No es el lugar ni el momento adecuado. Está bien. Pero prométeme que estaremos juntos. Promételo. Sí, te lo prometo. Gracias, diablito. Ahora vístete. Tu padre te quiere ver en el jardín. ¿Qué estoy haciendo? Yo te diré lo que estás haciendo. Estás firmando tu contrato con la muerte. Mira, Felina, te aconsejo que no te metas en esto. Y yo te aconsejo a ti que te cuides de don Gerardo. Idiota. Oye, amor, ¿entonces a cuántos mataron? No sé, 6 u 8. Ay, amor, tengo miedo que algo te pase. Me moriría si así lo fuera. No te preocupes, Karina. Siempre hay muchas personas cuidándome las espaldas. Como sea. Oye, amor, ¿y qué piensas hacer ahí en Tijuana? Eso es algo que el Cóndor tiene que solucionar. Quiero esa plaza y no voy a descansar hasta no sacar a Santibáñez de ese terreno. Así será, papi. Ya lo verás. Muchachos, para ustedes, ¿quién implementa más respeto? ¿El diablo o el talibán? Esa pregunta es muy fácil. Yo creo que el diablo, porque tiene la voz de mando y además es más sanguinario que nada. Mi compa tiene razón. El diablo es el mejor, porque el talibán nomás habla y no hace nada. Ya ven la putiza que le metió el diablo. Esa fue pura suerte de ese cabrón, imbéciles. ¿Y ustedes qué han hecho? ¡Nada! ¡A ver, díganme! Para el único que sirven es para hablar a las espaldas de uno. ¿Por qué si tienen tantos huevos? ¿Por qué no me lo dicen de frente? ¿Eh? ¿A poco te sientes muy cabrón? ¿Y por qué no se lo demuestras al diablo? Idiotas. El diablo tiene las horas contadas. Y se los juro que me voy a ver morir como un perro. Eso crees tú, talibán. Muchachos, vámonos. Vamos a comer algo. Imbéciles. También a ustedes los voy a ver morir igual que él. Señor, ¿ve
Ya hice mi recorrido nocturno y todo parece estar bien. Así que lo dejo para que descanse. Espera un momento. Siéntate, por favor. Ya hablé con mi compadre Álvaro. Y el lunes nos vamos a entrevistar con su contacto. Esa es una excelente noticia, señor. Así es. Ese día los quiero bien pilas, con la seguridad. Recuerda que uno nunca sabe cuándo brinca la liebre. Despreocúpese por eso. Recuerde que primero me hacen pedazos a mí, antes de que usted le pase algo. Lo sé, muchacho. Por eso tengo toda mi confianza en ti. Ahora sí, ya vete a descansar, que ya es tarde. Muy bien, señor. Con permiso. Procuradora tiene anexos con el narcotráfico. Así lo afirman varios detenidos. Maldita sea. Bueno. Muy bien, déjelo pasar. Soy el teniente coronel encargado de la seguridad de esta plaza. ¿Es necesario el pasamontañas? Afirmativo, señora procuradora. ¿Sabe que lo puedo reportar por su prepotencia y su actitud? ¿De veras eso quiere hacer? Mire. Este teléfono tiene directamente la plataforma México. Llámeles a ver qué le dicen. ¡Hágalo! Bueno, bueno. Está bien. Quiero hacerle un par de preguntas. Usted dirá, soy todo oídos. ¿Sigue teniendo labor de inteligencia esta ciudad? Digamos que esa información no se la puedo dar. Es totalmente confidencial. Muy bien. ¿Hay algo en que podamos hablar que no sea confidencial? Sí, claro. Por ejemplo, las denuncias que hay en su contra, señora procuradora. Solo son difamaciones. Y además, si está aquí, es para hablar de su labor, no para hablar de mí. Siendo así, no hay nada más de qué hablar. Que tenga buen día. Adelante, teniente. Y en lo que pueda ayudarlo. No dude en consultármelo. Espero que eso no sea necesario, ya que no me gusta trabajar con otras dependencias. Muy buen día. Igualmente. La máxima plaza sigue resguardada. Un virus se esparce, virus de calar. No, espérate. ¿Cuántas veces te he dicho que aquí no, Susana? Pero es que no lo puedo evitar, me encantas. Pues, tú también me gustas mucho, pero... Entiéndeme, quiero hacer las cosas bien, hablar con tu padre. Tú sabes que él jamás aceptaría algo así. Para él no hay nadie en el mundo que me merezca. Lo sé, pero... Al menos quiero intentarlo. Prométeme que nos veremos esta noche en el hotel. Ya te tengo, pinche diablo. Ok, te lo prometo. ¿Qué piensas hacer con esa fotografía? Eso es algo que a ti no te interesa. Así es de que tú ocúpate de tus cosas. Pues sí, carnal. Me da mucho gusto que estés mejor. ¿Quieres comer algo? No, carnal. Las pastillas me quitan el hambre. Órale, lo entiendo. Lo mejor es que me digas cuándo va a actuar de nuevo. Solo estoy esperando a que te mejores. Pero ya me siento bien y muy ansioso de vengarme. Tranquilo, carnal. Eso puede esperar.
Por ahora, lo mejor es que veamos la manera de recuperar la mercancía que Servando nos bajó. Yo casi estoy seguro que esa mercancía ya anda circulando por las calles. Y no lo dudo. Por eso ahora vamos a investigar antes de actuar. Es lo mejor, canal. Fierro. Humo. ¡Silencio, por favor! En un momento daré una rueda de prensa. Pero ante mando le aseguro que nada tengo que ver con delincuentes. ¿Cierto que tienes? Estoy aquí para combatir la delincuencia, no para unirme con ellos. ¿Tiene que ver con permiso? ¡Para que me levante! ¡Para que me levante! ¡Para que me levante! ¿Qué tal? Ahora sí me sorprendió ese cabrón, ¿eh? A mí también. Ya era hora de que se pusiera las pilas. ¿Y qué razón me dan de los Barajas? No hemos sabido nada. Yo creo que Fernando ahora sí está muerto, ¿eh? ¿Y la merca? ¿Todavía está donde mismo? Así es, jefe. Solo estamos esperando sus órdenes. Hay unos gringos que están interesados en ella. Yo pienso que se la voy a vender a ellos. Muchachos, otra vez estamos en la jugada. Lo de la narcomanta fue una gran idea. Así es, jefe. Ahora la procuradora estará en el ojo del huracán. Lo bueno que nosotros estamos a la cima del mundo con Don Servando. No sé por qué, pero presiento que no va a tardar en llamarme ese señor. ¿Cree que la noticia sí llega hasta Modesto? A todo el mundo va a llegar. ¿Y qué prosigue, jefe? Pues qué más. Que Gerardo y su gente cometan un error. Mientras hay que divertirnos. ¿Qué va, jefe? Muchas gracias, don Servando. De aquí en adelante, no le volveré a fallar. Buen día, señor. ¿Lo ven, muchachos? Don Servando está más que satisfecho. Bueno, jefe. Salud por eso. Salud. 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 Padre, ¿cómo está? Padre, ¿cómo está, viejón? Pues, bien, bendito sea Dios. ¿Qué tiene? Lo veo nervioso. No, no, es este mendigo calorón, cabrón, un pendejo. ¿Y su contacto? Ahorita se lo presento. No me gusta nada este lugar. Estamos muy expuestos. Sí, ya me había dado cuenta de eso. Estamos a boca de tiro. Buen día, amigo. Así es que es usted el que quiere comprar merca grande. Así es. Aquí mi amigo me dice que usted me puede ayudar con eso, ¿que no? Claro, seguro que sí. Siempre y cuando el precio sea justo. Por el dinero no va a haber ningún problema. Bueno, ¿y puedo saber su nombre? Digo, si no hay ningún inconveniente. Claro, mi nombre es Arturo Camarena y soy de Michoacán. ¡Órale! Pues me parece que somos paisanos, yo soy de Uruapan. Enhorabuena, paisano. No me late ese comprador, está muy sospechoso. ¿Y desde cuándo eres psíquica o qué? No, nada de eso. Simplemente está muy sospechoso. Ya que rompimos el turrón, ¿qué le parece si hablamos de negocios de una vez? Eso me gusta, al grano. Pero dígame, ¿cuánto es lo que va a querer? Bien, ¿qué le parecen 2 toneladas de marihuana para empezar? Eso es mucho pasto, paisano. Así es, pero creí que había dicho que no había problema por eso, ¿o sí? No, y nos va a ver. Siempre y cuando haya billete bueno. Claro.
aquí, Medina. Los tengo a tiro. Solo espero instrucciones. No tienen permiso para disparar. Esperen la señal. Al parecer todo va bien. Solo espero que todo salga conforme lo planeado. ¿Cuándo cree usted que me puede entregar la mercancía? Pues nomás déjeme hacer un par de llamadas. En cuanto la merca entre a la ciudad, yo le pego un grito. Bien. Lo dejo saber entonces por medio de mis contactos o de otra manera por la radiofrecuencia. ¿Le parece bien? Me parece perfecto, paisano. Es un placer. Es la señal, nos descubrieron. ¡Es una trampa! ¡Maldito traidor! ¡No! ¡Ven por el patrón! ¡Dispare! Mira, ahí está el vendedor. Sí, ya lo veo. Y estoy seguro que él sabe algo de nuestra mercancía. ¿Qué esperamos? ¿Vamos por él? Vamos. ¿Qué rollo, mi compa? ¿Qué buscan? ¿Moto, coca? Buscamos nuestra mercancía, cabrón. Somos los Barajas. Yo no sé de qué chingón me están hablando. ¿Cómo que no vas a saber? Ahorita vas a saber. Súbelo a la troca, carnal. Yo no sé de qué me están hablando, ya le puse. Vamos arriba. Buenos días, compañeros reporteros. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Cedo la palabra a la procuradora Rebeca Álvarez. Un gusto tenerlos aquí, queridos reporteros. ¿Alguna pregunta? Buenos días, procuradora. ¿Nos podría decir cuál es su sentir ante las represalias del narcotráfico? Es un mal que estamos atacando en conjunto con las Fuerzas Armadas de México. Procuradora, hoy se encontró una narcomanta dirigida a usted, firmada por el Cóndor. ¿Nos puede decir qué significa eso? Como les dije anteriormente, es una forma de implementar la duda ante la sociedad. Es algo que no me quita el sueño. Señora procuradora, ¿no tiene miedo a represalias por parte del narcotráfico? Día a día estamos trabajando en esto. Y por un par de amenazas, jamás dejaré de hacer mi trabajo. Procuradora, ¿tiene usted algo que compartir ante los medios, a la sociedad en general? Que no pierda la confianza en mí. Yo misma estoy haciendo la diferencia. Poco a poco terminaremos con todos estos delincuentes.
¿Qué nos puede decir sobre la presunta relación que tiene usted con el poderoso narcotraficante Gerardo Santibáñez? Gerardo Santibáñez es el objetivo principal. Públicamente les aseguro que nada tengo que ver en esto. Con permiso. Gerardo Santibáñez es el objetivo principal. Poco a poco terminaremos con esos delincuentes. Maldita procuradora. Pero esa fue su última rueda de prensa. ¿Y qué piensas hacer, papá? ¿Tú qué crees, hija? ¿Tú qué crees? Pero ahora déjame hablar solo con los muchachos. Está bien, papá. Gracias por haberme salvado la vida otra vez, muchachos. Estoy en deuda con ustedes. Ah, ni lo mencione. Solo hacíamos nuestro trabajo. Así es, viejón. Esos cabrones de la inteligencia nos la quisieron hacer buena. La neta, se la rifaron macizo, plebes. Por algo somos su brazo armado, ¿qué no? Lo sé. Pero ahora lo que quiero es que vayan y tumben a la procuradora. Estoy seguro de que ella fue la que ordenó la operación en contra mía. ¿Y por qué está tan seguro, señor? Porque el día que me entrevisté con ella, le dije que sacara a esa gente de mi plaza. Y como no pudo, pues me puso. Bueno, si esas son sus órdenes, mañana mismo la eliminaremos. Estoy seguro de eso, muchachos. Sé que lo harán muy bien. Pero no me fallen. Eso nunca, señor. Bueno, pues ahora déjenme solo, porque fueron muchas emociones para un solo día. Está bien, señor. Como usted diga, con su permiso. ¿Estás seguro de que esa es la casa, idiota? Sí, esa es la casa. Ahí está toda la mercancía, estoy seguro. ¿Y dices que está completamente sola? Claro, yo allí me quedo a dormir. ¿Y como cuánta mercancía hay ahí? Como 200 kilos de mota y unos cuantos de coca. Más vale que esté diciendo la verdad, cabrón, ¿eh? Es la puritita verdad. Sé que con ellos no jugaría porque sé que me matarían. Muy bien, carnal. Vamos por esa merca. Ok. Y tú irás con nosotros, mi niño, ¿eh? Ya está. ¡Qué chulada, plebes! Esto sí es vida, no chingaderas. Ya hacía mucho tiempo que no lo miraba tan contento, viejón. Sí, compa, pero ahora me sobran los motivos. Eso que ni qué, señor. Todo marcha al 100. ¡Salud! ¡Salud! Bueno... ¿Estás seguro, mi compa? Maldita sea. ¿Y se llevaron todo? Malditos perros. ¿Qué pasa? Me temo que son malas noticias, señor. Al grano, rey. ¿Qué está pasando? Los hermanos Barajas llegaron a la casa de seguridad. Mataron al güey que teníamos cuidando y se llevaron toda la merca. Son unos imbéciles. Y tenías un solo hombre cuidando el lugar. Sí, señor. Pero lo hice para no despertar sospechas. Vayan por esos cabrones. Los quiero vivos. Los quiero matar yo mismo. ¡Muévanse! Nadie más que yo tiene la culpa de todo esto. No se culpe, señor. Usted sabe que nuestro trabajo siempre se arriesga la vida. Si no me hubieran descubierto Tapia y Medina, todavía seguirían vivos. Señor, esas cosas pasan. En verdad creo que a mis compañeros no les gustaría que se sintiera culpable. Sea como sea. Yo les juro que ha de agarrar a esos Santibáñez, aún sea lo último que haga. No está por demás, teniente.
recordarle que estamos con usted. Lo sé, muchachos, y les agradezco por eso. Ahora hay que seguir trabajando. Siento mucho ser yo el que le esté enseñando esas fotos. Pero yo creo que usted no se merece que el diablo le pague de esa manera. Maldito perro. Bien que se lo advertí. Quiero que lo uses para el jale de la procuradora. Y después me lo traigas para acá. Yo mismo quiero matar a ese cabrón. Las cosas se harán como usted diga, señor. Y espero que no me falles, Talibán. Eso jamás, señor. Y al diablo lo tendrá mañana donde usted diga. Eso espero. Y ahora déjame solo. Necesito asimilar todo esto. Muy bien. Mira, carnal. Recuperamos la merca. Y hasta unos kilos de más. Sí que decía la verdad ese vendedor, ¿no? Oye, ¿pero no crees que Cervando nos quiera poner la cazadora? De eso estoy seguro. Por eso no hay que salir en unos días. Mientras trataremos de acomodar esos kilitos con algún vendedor. Esa voz me agrada. Pues de una vez que echa una llamadita, ¿no? Tú encárgate de eso, mientras yo disfrutaré del momento. Qué carnal, güey. Eso es bueno. Muchachos, sé que el trabajo que vamos a hacer es muy difícil, pero no imposible, así que los quiero al 100. ¿Entendido? ¿Pero por qué esas caras? ¿Qué les pasa? ¿El señor no saldrá a dar indicaciones? No está de humor ahorita. Dijo que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Bueno, siendo así, ¡vámonos! ¿Desayuno, mi amor? Todo lo que tú cocinas está riquísimo, mi reina. Me alegra mucho que te haya gustado, papi. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Los encontraron? No, señor. Tal parece que se los tragó la tierra. Los buscamos por todas partes y no aparecen. Yo no sé, pero solo tienen 24 horas para encontrar a esos cabrones. De lo contrario, ustedes pagarán las consecuencias. ¿Y nosotros por qué, señor? Porque esa mercancía era su responsabilidad. Ahora lárguense a buscar a esos cabrones. No me amarguen el desayuno. Está bien, señor. Tranquilo, amor. Vámonos, Ferra. Lo espera un largo día. 10-4. Parejas pendientes, 11-02, distintación del 10-20. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, mija? Segura, papi. Yo no quería, pero él tenía amenazada con matarme si no sostenía relaciones con él. No lo puedo creer. Y yo confiándole mi vida a ese desgraciado. Yo no te decía nada porque me dijo que también a ti te mataría. Pinche perro. Pero me las va a pagar. Ya lo verá mi niña. Gracias, papi. Tú sabes que yo nunca te fallaría. Lo sé, mi niña. Lo sé. ¡Muchachos! Ahora sí no la vamos a rifar. No quiero ninguna falla. En
caso de que hubiera. Pues bien sencillo. Nos vemos en el pinche infierno. Ya está, mi diablo. ¿Sabes que estamos contigo, güey? Talibán, que el pinche chofer nos lleve el punto. 10-4. ¡Órale, cabrón! ¡Písale! Al punto de encuentro. Bien pilas, plebes. 10-4, felina. ¿Enterado? ¡Talibán! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, párate, cabrón! ¿No lo oíste? ¡Hágalo! No te va a pasar nada. Tú tranquilito. Nos vienen siguiendo. ¿Quién? Dos unidades. ¡Mira la foto! Tres unidades pendientes. Nos vienen siguiendo dos unidades. ¡Padre nuestro! ¡Por favor! ¡No se deje! ¡No se desampare, señor! Aquí el único traidor es este cabrón. Así es de que apéguense al plan. Esas son las órdenes del jefe. ¿Oíste? ¿Ah? Órale, levanten a ese cabrón y vámonos. Señor. Ayúdame, muchacho. Judas, ayúdame. Ayúdame, muchacho. Señor, ¿por qué me hace esto, señor? ¿Por qué? Porque yo te tenía toda mi confianza. Y me fallaste, muchacho. Dígame qué fue lo que hice, señor. Hiciste que mi hija tuviera relaciones contigo, maldito. Mentira, señor. Su hija y yo nos amamos. Y queremos hacer las cosas bien, señor. Por favor, denme una oportunidad. Pregúntele, señor, pregúntele. No!
Vámonos. Ese día todo dio un giro de 360 grados. Y al cóndor, a ese cabrón le cayó la bola dura. ¡Cúbranse! De manera que por eso mataron al diablo. Sí, señor. Don Gerardo lo partió por la mitad. ¿Está seguro de eso? Seguro, señor. Eso es lo que se comenta en las calles. Muy bien. Eso quiere decir que desde entonces el talibán ocupa el lugar del diablo. Así es. Ahora él es el que trae todas las ejecuciones. Ok. Eso nos da otra perspectiva de la investigación que no conocíamos. Pues yo ya cooperé. Ya me puedo ir. Negativo. Eres pieza clave en esta investigación. Pareja, llévatelo con una celda. Pero señor, usted... ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Espero que sea algo importante para lo que me estás molestando. Juzgue usted mismo, señor. No puede ser. Tú estás muerto. Gerardo te dio para abajo, diablo. Antes me apodaban el diablo. Ahora creo que me dicen Satanás. Esto es tuyo. Puedo creerlo. En realidad, ¿quién eres tú? Ya te lo dije. Soy Satanás. Mira, la cosa es muy sencilla. Tu alma, a cambio de haber destruido a Gerardo Santibáñez. También te daré riquezas. Y todo el territorio que tú quieras. Pero tienes que firmarme. Por lo pronto te regalo a los hermanos Barajas. Son todos tuyos.
Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Está bien, pero quiero acabado a Gerardo. Y también quiero todos sus bienes. Qué codicioso. Muy bien. Solo tienes que firmar, amigo. Firma. Tú sabes que te conviene. Espero que cumplas tu palabra. Ya sabes lo que dicen por ahí. Satanás siempre dice la verdad. Aun cuando mienta. No sé ni cómo explicarlo, lo que les voy a contar. En la puerta de mi casa se apareció Satanás. Me dijo, está rodeado, ahora te van a matar. Yo estaba pesando coca y la que había empaquetado. Se prendieron las sirenas, dijeron está rodeado. Sal con las manos en alto, si no serás balaceado. Al momento de advertirme que me querían agarrar, me dijo te tengo un trato, sé que eres de Culiacán. Te entregaré vida eterna, pero tienes que firmar. Él andaba bien vestido, de avestruz eran sus botas, dos pistolas en el cinto y las cachas eran rojas. Con diamantes decía el diablo de Culiacán, Sinaloa, y puro Ferracio Norteña. ¿Qué no, viejo? Sé que me van a matar y no quisiera morirme. Me dijo firma la hoja y ahorita yo te haré libre. Él solo con su pistola contra ellos se fue de firme. Como era cosa increíble, me tuve que persignar. Acabó con los agentes y en la frente les fue a dar. Yo vuelta llego conmigo y le tuve que firmar. ¿A poco te lo está pasando toda madre, chiquita? Claro que sí, amor. El norteño está muy bien, ¿eh? Simplemente un regalito que traje para ti. Gracias. Esa sí que es una buena noticia, muchachos. Váyanmelo ablandando. Enseguida los alcanzo. Donde vive el mero diablo, el infierno es Culiacán. ¿Por qué tiene problemas, teniente? O sea, a ti te partieron a la mitad. ¿Se equivoca? Mataron al diablo, pero yo... Yo soy Satanás. ¿Satanás? Es una broma, ¿qué carajos? Esto sí es una broma. Está bien, ¿qué es lo que quieres? Solo vengo a informarle que acabaré con todo el comando de Gerardo. No sé. Pensé que tal vez le podría interesar.
darse una vuelta por esta dirección. ¿De qué se trata todo esto? Tranquilo. Ya se dará cuenta. No sabes en la que estás metido, cabrón. ¿De qué se trata esto, cabrones? Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Qué? ¿Lo sigo madreando? Déjenme solo con él. Está bien, señor. ¿Ya oyeron al viejo? ¡Vámonos! ¿Qué chingados es eso, cabrón? Respondiendo a tu pregunta, mi querido Cóndor, lo que te inyecté es una solución creada por mis amigos los caibiles, que en menos de 25 segundos tu cuerpo se inmovilizará, pero estarás consciente en todo momento. Podrás sentir dolor, mas no podrás moverte, cabrón. ¡Ya mátame, cabrón! Porque pierdes tu tiempo. La cosa es calmada, mi cóndor. La cosa es calmada. Esto es justicia divina. ¡No! ¡Tú estás loco, cabrón! ¡No! ¿Por qué me traicionaste? No puede ser. Tú estás muerto. ¿Sí? ¿Un muerto puede hacer esto?
de hambre, mi compa. ¿Usted no? Simón, compa. Se me antojan unos mariscos. Pues vamos, yo invito. Ya dijo, viejón. Después limpiamos estas madres. Mi compa, ¿ya se durmió? Chingadera. Judas. Tú irás. Hacerle compañía a Judas Iscariote. Chelo, ya te pusiste hasta la madre otra vez, cabrón. Ey, güey. Siempre te dije que aunque esté muerto, estaré entre ustedes, cabrón. Y... ¿Quién es el que se ríe, Talibán? Entonces vi una bestia que sube del mar. Tiene siete cabezas y 10 cuernos. Con 10 coronas en los cuernos. Y en la cabeza un título que ofende a Dios. ¿No sabes lo que acabas de hacer? ¿Soy yo, Felina? ¿O es que acaso ya me olvidaste? ¿Tú? ¿Tú estás muerto? Así es. Pero camino entre los vivos. Ahora lo entiendo todo. ¿Sabes qué, Felina? Huye. ¿Qué esperas? ¡Huye! Siempre supe que nunca me quisiste hacer daño. Gracias. Versos para un hombre de a de veras. Contrataron pistoleros para matar al carretas, pero el hombre sigue vivo y les va a cobrar la cuenta. Muy cerquita de Tijuana se paseaba muy tranquilo, pero no se imaginaban que lo acechaba el peligro. Pero un hombre de su
agarrar dormido. Reconoció a un gatillero cuando le pasaba a un lado y empezó a mover su gente, puro gallo bien pesado. Ahí les demostró el carretas que siempre anda preparado. Como es de Guadalajara, nació con mucho talento. Dicen que no teme a nada, ni a contrarios ni al gobierno, para enfrentarse al peligro. Le sube tiro a su cuerno. Se escucharon armas largas, se desataba la guerra. Llegaron hombres del huicho para apoyar al carretas. No quieran hacerle al vivo, de la muerte no regresa. Pa' los amigos mi mano, pa' los contrarios mis balas. Dice el carretas tranquilo, cuando alguien me busca me halla. Seguido ando en los palenques con mi gente de confianza. Ya se terminó el corrido, pero dejó demostrado que el hombre, además de astuto, es también muy respetado. De Jalisco a la frontera, el hombre es el arrifado. ¿Lo ves, mi amor? Ahora soy el narcotraficante más poderoso. Sí, papi, eres grande. A huevo, y todo gracias a mi inteligencia. Entonces me está diciendo que el diablo resucitó como Satanás y le dijo que fuera a esta dirección. Así como lo estás diciendo. ¿Estás seguro, teniente? Que sí, te estoy diciendo. Están los demás agentes listos. Afirmativo, señor. Entonces vámonos.
favorito, ¿verdad? Es inútil. De mí no vas a escapar. Así que sé más inteligente. Y hagamos un trato. Siéntate. ¿Puede ser posible? Tú estás muerto. Yo mismo te partí en dos. ¿Cómo lo hiciste para revivir? Como que son muchas preguntas a la vez, ¿no lo ves? Mejor pregúntate a ti mismo. ¿Qué harás para seguir? ¿Qué quieres, maldito? ¡Si tú mismo asesinaste a mi hija! ¿Qué me mataste a mí? Ya no lo recuerdas. De hecho, lo acabas de mencionar, ¿no? Me partiste en dos. ¿Qué es lo que quieres? Esto es sencillo. Fírmame. Te dejaré vivir más de lo que... ¿Cómo puedo confiar en ti? No tienes otra opción. O firmas. Claro, sin mencionar a los de inteligencia que tienen rodeada toda la casa. Así que tú decides. Quiero vivir. De cualquier modo, mi vida ya está condenada. Sí. Sabia decisión. Felicidades. Te acabas de ganar 300 años de vida. Y despreocúpate de todos los policías. Todas estas son suyas. ¿Dónde está? En la sala. Totalmente desarmado. Se lo regalo. Después ustedes y yo. Haremos cuentas. Buenas tardes.
Debido a la peligrosidad de Gerardo Santibáñez, solo lo presentaremos por unos cuantos minutos, ya que ahorita mismo será trasladado al Distrito Federal para continuar con su proceso. Cabe mencionar que Santibáñez fue la cabeza del cártel que aterrorizaba a esta ciudad. Con su captura, se afirma el compromiso con la sociedad de mantener seguras nuestras calles. Que pasen buenas tardes. Llévenselo. No sé ni cómo explicarlo, lo que les voy a contar. En la puerta de mi casa se apareció Satanás. Me dijo, está rodeado, ahora te van a matar. Yo estaba pesando coca y la que había empaquetado. Se prendieron las sirenas, dijeron, está rodeado. Sal con las manos en alto, si no serás balaceado. Al momento de advertirme que me querían agarrar, me dijo, te tengo un trato, sé que eres de Culiacán. Te entregaré vida eterna, pero tienes que firmar. Él andaba bien vestido, de avestruz eran sus botas, dos pistolas en el cinto y las cachas eran rojas. Con diamantes decía el diablo, de Culiacán, Sinaloa, y puro Ferracín Norteña. ¿Qué no, viejo? Que me van a matar y no quisiera morirme. Me dijo, firma la hoja y ahorita yo te haré libre. Él solo con su pistola contra ellos se fue de firme. Como era cosa increíble, me tuve que persignar. Acabó con los agentes, frente les fue a dar. Yo vuelta llego conmigo y le tuve que firmar. Ahora soy hombre muy rico y tengo 300 años. Soy un hombre de la mafia que trafica en todos lados. La coca que yo les vendo pura me la manda el diablo. Ya con esta me despido y me voy a festejar para mi rancho querido, que le digo a Culiacán, donde vive el mero diablo. El infierno es Culiacán.